Amigos, definitivamente este hombre llegó a la tierra desde otro mundo. Shohei Ohtani sigue asombrando al béisbol con su actuación histórica. En el Lone Depot Park de Miami, logró un increíble juego de 6-6 con tres jonrones, 10 carreras impulsadas, 2 bases robadas y 17 bases totales, uniéndose al exclusivo Club 50-50 de la MLB. Aunque recibió aplausos en Miami, fue en el Dodger Stadium donde O'Tani realmente sintió el apoyo de su público. El viernes, en el primer juego de la serie contra los Rockies, O'Tani conectó su jonrón número 52 de la temporada, un batazo de 423 pies que hizo vibrar el estadio. Este cuadrangular lo dejó a un solo jonrón de Aaron Judge, líder de las Grandes Ligas. Además, O'Tani robó su base número 52 en la séptima entrada. Rompiendo el récord que compartía con Ricky Henderson de más juegos en una temporada, con al menos un jonrón y una base robada. Con 14 partidos en esta categoría, O'Tani sigue imponiendo marcas. Con ocho juegos restantes en la temporada, los Dodgers luchan por el título del oeste de la Liga Nacional, mientras el manager Dave Roberts no descarta que Otani pueda llegar al asombroso hito de 60-60 consolidando aún más su lugar como el mejor jugador que ha existido. Gracias por llegar hasta el final. Dale like y comparte.